Arise, be light upon Jerusalem, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and amidst the people. But the Lord shall arise upon you, and his glory shall be seen upon you. And the Gentiles shall walk in the light, and the kings in the brightness of your rising. Lift up your eyes, round about, and see. All these are gathered together, they have come together to thee. Your sons shall come from afar, and your daughters shall rise up at your side. Then shalt thou see and abound, and thy heart shall wonder and be alarmed, when the multitude of the sea shall be converted to you, and the strength of the Gentiles shall come to you. The multitude of camels shall cover you, dromedaries of Madian and Ephah, all they from Seba shall come, bringing gold and frankincense and showing her praise to the Lord. May the people continue our sermon on the beginnings of San Mateo. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente de Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente, y venimos a adorarle. Herodes, al oír esto, se turbó, y todo Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que rija a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella. Y enviándoles a Belén, les dijo, id y informaos cuidadosamente del niño, y cuando le hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Y después de oír al rey, se fueron. Y he ahí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta pararse sobre el lugar donde estaba el niño. A ver de nuevo, se alegraron sobre la manera, y entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre, y postrándolos, le adoraron, y abiertos sus tesoros, ofreciéndole dones, oro, incienso y mirra. Mas divinamente avisados en sueños para que no obedece Herodes, regresaron por otro camino a su país. Sentados por ahí. Hay una cosa poner dinero si quiere apoyar a esa entrevista. Puede que van a dar si quieren, y también vamos a tener un convivio después de la Santa Misa en el salón para celebrar el Día de los Santos, que es la comida de traje. If you want to help support Ricky Wallace, the seminarian, there's a little bucket out there where you can help support him. And after Mass, we're having a potluck. We're going to all celebrate the feast of
Hoy es un día muy alegre. Debemos estar alegres, contentos. Antes, ¿verdad? Cuando estuvimos sencillos y pobres, ese día tan alegre en México, porque los santos magos van a traer un juguete o un fruto, algo así, un dulce. Y los niños felices en este día. Pero ya no más. Navidad, muchos regalos y todo, ya muchas cosas muy materialistas. Y hoy día no es importante. No tiene chiste. Ya murió el sentido de esta bella cosa de un pequeño regalo, algo especial a los niños, porque los santos reyes trajeron regalitos a Jesús. Before this was such a beautiful, wonderful day, before the materialism of Christmas, where everybody buys tons of presents and just gives tons of presents to all the kids and they're shopping and all this materialistic thing. Before it wasn't like that in Mexico. No. Only on this day, the holy kings would bring a little toy, a little fruit, a little candy, and the kids loved this beautiful day with the men dressed up as the holy kings coming and bringing these gifts like they brought to Jesus Christ. How sad that we've thrown all this stuff away. There's not joy for the simple things. We need a lot. We need to just overindulge, but we don't have that joy that little children feel. Este día es muy importante porque vinieron hombres listos, reyes, magos, buscando Jesús escondido en la carne en un niño. Y cuando encontraron él, después de mucho sacrificio y peligros y todo, postraron estos hombres ricos, inteligentes, prostraron en el piso adelante de Jesús, escondido en este chiquito niño. Y para nosotros, católicos tradicionales, es un buen ejemplo de por qué debemos tener tanto respeto a Jesús escondido en la Santa Hostia. Si esos hombres tan listos, tan ricos, pudieron enseñar tanto respeto a Jesús Dios, ¿por qué nosotros, que no somos tan importantes, tan ricos? Dame tanta tristeza, cuántas personas no quieren llegar a recibir Jesucristo en el reino. Dame tanta tristeza, es el orgullo, ¿no? Yo soy yo, especialmente por los ricos, ¿no? Dame la mano. Van a tener un sorpreso bien grande cuando mueran y miren quién está Jesús en los que es el Dios Santo, Santo, Santo. Que cuando Moisés estaba en la montaña y vino Dios para hablar con él, vino tronos, relámpagos, ruido, fuego, y lo dije, ¡ay! Pero así, aquí está Jesús escondido en el niño chiquito, pero también en la Santa Hostia. This feast day is a very important feast day for us traditional Catholics because it shows where these very wealthy, educated men come and prostrate themselves down on the ground and adore Jesus Christ, hidden in his humanity, in that little baby Jesus, but he was still God, hidden. And they, so important still, humble themselves and prostrate down before God. And we too, Jesus is hidden in that host. And we come and humbly kneel and receive them. And it gives me great sadness when rich people or important people or people, any person comes and goes,
I'm not kneeling down for Holy Communion. Give it to me. I know I will not do that. Woe to them when they die. And then they will see who this Jesus is, this God. Holy, holy, holy. We know a little bit about how holy he is when God appeared to Moses on top of Mount Sinai. And the trumpet blast, thunder, the fire, and the people were scared. Oh, they don't want to get near that mountain. Oh, it's too great. It scared them. And there is that God in the Holy Ghost. Lauter was the giving. Ganta des Santos Reyes. En aquellos no quedaron en su pequeño mundo. La mayoría parte del ser humano queda en el pequeño mundo. Su familia, su trabajo, su parroquia, sus ideas, encerrados y ciegos al mundo grande de Dios. Ellos no quedaron en este mundo pequeño de su país. Salieron y fueron a buscar algo más grande que lo familiar, del falso. La mayoría parte de personas viven en el falso, en aquí y no quieren. Muchos de ustedes dejaron México para venir aquí por una vida mejor por tus hijos. Ustedes tuvieron más valor que muchos más. Pero todavía estamos encerrados en pequeños mundos de uno mismo, de mis ideas, de mi familia, de mi trabajo, de mi dinero, de mi casa, de mi parroquia. Debemos abrir nuestros ojos, viajar. Vaya y trabaja con los jóvenes, viaja en lugares donde puedes, pero no por egoísmo, no para vacaciones, sino para encontrar Jesucristo vivo, buscando algo mejor. The thing I love about the wise men is they were exceptional. Most people just live in their teeny world, their family, their house, their job, their parish, and their little small-minded world that they created. But there's a much huger, greater world, but few people ever find it. Well, these wise men left the familiar, left easy, and went out searching for something deeper and better, and they found Jesus Christ. They found it something much more profound than their little world. So I want to encourage all of you to be like them. To do not let fear keep you closed in your little teeny world. Go out, learn, grow, open up, go help the poor, do something different. Don't stay in your little selfish, small little world. Open up. Be like them. But not for like, oh, I want to go to vacation. I'd like to go see Europe. I've never been to Europe. I want to go have a nice time in Europe. No. Go to Europe to find Jesus. Go to Europe to do something good. Cada uno de nosotros debemos ser humildes como estos hombres tan importantes. Y no como el rey Herodes que tuvo miedo del niño pequeño. ¿Cuáles son los miedos que nosotros queremos aplastar personas o situaciones que nosotros, que cada uno de nosotros a tener miedo? Cuidado de esto. Porque aquí son los tres reyes buenos. Un rey mal que mentiró. Yo quiero ir a adorar. No, él no quiso adorar, quiero matar. ¿Quién son las personas que causan nosotros a reaccionar así? ¿Cuáles son los miedos? Él estaba lleno de miedo, no vivió a gusto. Un niño causando a él a tener miedo, qué raro.
Tengo rencor, odio, celos, o que sea. We have these beautiful, generous, loving, wise men that go to adore Jesus, but we have another king, King Herod, who is threatened by a teeny baby Jesus, and he lies, he deceives. He says, tell me where he is so I can go adore him too. But he doesn't want to go adore him, he wants to kill him. He wants to snuff his life out at the beginning. A little baby causing a big, powerful king fear. What are the fears we have? Who are the people we're afraid of? What are the things that we want to snuff out? The people or the ideas that threaten us, that keep us to think like King Herod. We can't say, oh, he was so bad. No, each one of us could have a little bit of King Herod in us. We have to be careful. We need to be like the three good kings, not the one bad king. If we really do love God and we trust Him, we're willing to go out and do different things, we don't have to be afraid. Si de veras tenemos un amor a Dios y confianza en Él, no debemos tener miedo.